La verdad que para uno que está solamente en el nivel medio es algo muy rico, o sea, incursionar, tener acá la vida de la universidad, haber trabajado con docentes que están acá trabajando, la verdad que fue algo muy productivo, rescatar cada una de las etapas que fuimos pasando para poder llegar a este producto final, todas las capacitaciones que se nos dieron desde cómo la legislación para crear un libro hasta lo que tenía que incluir una secuencia didáctica, que bueno, como docente uno lo sabe, pero nunca está de más. Entonces todas esas instancias nos fueron nutriendo y el trabajo colaborativo que se logró entre pares de diferentes, los dos niveles, fue la verdad que muy lindo. A mí personal, muy contenta. Trabajar de manera articulada para que el tránsito del chico del secundario a la universidad sea la mejor forma, y de la mejor forma, ya sea en saberes como en su propia autoestima, de incorporarse a un nivel que es un espacio desconocido para él, pero esta articulación acerca las distancias que había antes entre el nivel medio con la universidad. ¿Qué aspectos cree que se deberían profundizar más las estrategias para fortalecer este acceso del estudiante a la universidad? Yo creo que poner el acento en los aprendizajes, el desarrollo de contenidos, la realizar contenidos que tienen que darse en el secundario de manera articulada con la universidad. Un alumno se posiciona en la universidad y logra la meta de recibirse si tiene saberes construidos bien sólidos. Soy parte de un CENMA, no son muchas las oportunidades que tenemos para poder dar a conocer lo que hacemos en este ámbito, que trabajamos con jóvenes y con adultos. Entonces, bueno, esta es una instancia que quisimos aprovechar, trabajar en conjunto con otros de manera interdisciplinaria. ¿Tienen lugar los CENMAs en esta articulación con la universidad? ¿Los estudiantes ven su posibilidad de acceder a la educación superior? Tienen diferentes motivaciones en los CENMA, digamos. Hay algunos que quieren terminar el secundario para mejorar condiciones laborales, pero hay muchos que sí quieren seguir estudiando en la carrera en la universidad. Este año se abrió una oportunidad específica de parte de la Universidad Nacional para que desde los CENMA vinieran a conocer la propuesta, la oferta educativa, que eso por primera vez se ha dado y desde nuestro colegio hemos asistido. Entonces, esta oportunidad que les dio la universidad de poder conocer con mayor profundidad la oferta abre también un poco más el panorama para pensar otras opciones, ¿no?, a la hora de poder seguir estudiando.